Bienvenidos al Ponerlo del Pincho. Hoy vamos a hacer una receta original pero muy sencilla. Vamos a hacer croquetas de paella, ¿vale? Los ingredientes que vamos a usar, en principio, es vamos a hacer una paellita, una paella, hacerla sencilla, sin tropezones muy grandes. Entonces, vamos a ponerle el arroz normal de una paella, caldo de cordero, que es lo que he preparado aquí, un poco de pollo y un poco de ternera. Después le echaremos un poco colorante a la paella, huevo, harina y pan rallado. Bien, vamos a hacer primero la paella. Yo lo que voy a hacer es preparar la paella, que ya hemos preparado alguna vez arroz con cosas, y después de que tengamos la paella hecha, ya iremos viendo cómo hacemos las croquetas. Importante, dejar un par de minutos, no mucho más, pero solo un par de minutos, el arroz que se haga un poquito más de lo normal, ¿vale? Pues venga, dejadme que haga la paella y cuando la tenga hecha, vemos cómo hacemos las croquetas. Bueno, chicos, pues ya hemos hecho la paella, que era el principal. Como os decía, lo que he hecho con ella es ponerla, dejarla un poco más. En vez de 18 o 20 minutos, pues la he tenido 22, 25 minutos, ¿vale? Y la siguiente operación que vamos a hacer es hacerle bolas. Como se nos ha quedado el arroz un poquito, solo un poquito, más tupido, nos permite hacer la bola mejor. Y con unas manos que estén limpias, para que no le den un sabor especial, unas manitas bien limpias, vamos haciendo una bola y pasamos como si fuera una croqueta normal y corriente. Harina, lo que pasa es que yo ya he frito todas aquellas que veis allí y ahora quería que la vierais el final para que veáis cómo va. Entonces, ya tengo la harina pues un poquito estropeada, porque me han ido saliendo bolitas y se va quedando el arroz pegado, pero bueno, todavía me da tiempo. ¿Veis cómo va, no? Hacemos la bolita a la harina, de nuevo al arroz, o sea, perdón, al huevo, y por último al pan rallado. Un momentito, intento hacerlo lo más rápido posible. Vale, ponemos el fuego, que fijaos qué cocina estoy preparando de porquería. Vale, empezamos. Joder, pues sí. Vale, ya veis cómo va. Pero como se nos está quedando el aceite un poco feo, lo que vamos a hacer igual es cambiarlo. Vale, entonces vamos a sacar estas. Dadme un momentito, retomo ahora en un segundo. Bueno, se me estaba quedando... ¿veis? Que tenía como bolitas negras. Entonces, en cuanto me he dado cuenta, lo que he hecho rápidamente es cambiamos el aceite, lo tiramos porque ya se había quedado con cositas, y retomamos otra vez, lo volvemos a poner. Entonces hacemos estas y ya nos sirve, pero claro, se queda muy feo con el tostado, que ya se ha tostado demasiado en el fuego. Entonces, pues de vez en cuando el aceite, y más pues se puede, el girasol se cambia y listo, porque se estropea antes que el de oliva. Bueno, no sé, pues lo he dicho por decir. Pero bueno, el caso es que lo hemos cambiado. A ver qué tal nos queda. Pues voy a investigar a ver cuál se estropea antes. Vale, una vez que lo tenemos, ya pasaremos a la presentación. Ya las estáis viendo aquí. Vale, pues darme un minuto y ya a presentar. Pues ya las tenemos preparadas. Vamos a hacer esta gaita y listas, ya tenemos nuestra croquetas de paella de carne. Y nada más, ya sabéis que podéis contar conmigo, no hasta dos, ni hasta tres, ni hasta cinco, sino contar conmigo. Adiós.